es de Odín. Reconocería su gusto atroz a kilómetros. Siempre tiene sus razones. ¿Me dejan ver? Vaya, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, claramente es Styr. Está viajando de algún modo, quizá con magia. Pero, ¿por qué iban los gigantes a dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo...? Este lo conozco demasiado bien. Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos otorgaron. A ver, ponme de frente. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos, escondidos por Tyr para que solo él pudiera verlos. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las narices de Odín. Les prometí que los llevaría a Jotunheim. ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza, ni deberíamos nosotros. Él sabía que había una pista, pero somos nosotros quienes la encontramos. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano. El símbolo en la puerta del templo. Son varias runas juntas. Paz, unidad, esperanza y otras cosas. Una creación de Tyr. Él mismo hizo la puerta. Niño, lo que viste antes. No vi nada. No me viste con alguien, un anciano. ¿Qué anciano? ¿Ya nos vamos? Sí. Muy bien. Bien, regresemos a Midgard y veamos cómo hacer la llave. ¿Dónde está el enano? Cabeza, ¿y por qué no nos dijiste que Baldur es hijo de Freya?
Es cierto. Cada vez que lo oigo me quedo atónito, por más que lo sepa. Pero cuando pienso en ellos dos, me... ¿Mimir? Sí, muchacho. Freya. ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza, dime el punto débil de Baldur. Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. ¿Qué sucede? Tiene un hechizo que le impide decir lo que sabe. ¿Es cierto? ¡Es cierto! Ah, me pregunto desde hace cuánto tiempo. ¿Desde que tuvo mi cabeza a su disposición o desde que descubrí la debilidad de Baldur? ¡Mimir! Sí, muchacho. Dijiste que descubriste la debilidad de Baldur. ¿Ah, sí? Baldur fue bendecido con invulnerabilidad a todas las amenazas físicas o mágicas. Suficiente. Eso quiere decir que si tiene alguna, si nos vuelve a molestar, la encontraremos. ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿U otro instrumento de guerra de esos que siempre suelo crear? ¿No? Entonces olvídalo. Aunque quisiera hacer esa baratija tan insignificante, de seguro arruino mis herramientas fabricando algo tan delicado y afeminado. Pues capéalo. Suéldalo con escoria de escape. Mantén las capas finas y alterna el revestimiento. Bien, chico listo. ¿Y cómo crees que voy a encontrar escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo, todavía se me paraba el asunto. No es cierto. Eso es... ¿De dónde lo...? Tuve que ensuciarme las manos. ¡Pues no te quedes ahí! ¡Hay que hacerlo! ¿Qué? ¿Te parece bien trabajar en algo que no es un arma? ¡Ah, carajo! ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Yo también puedo madurar? Cuidado con el perfil. ¡Suelta la muñeca! ¡No, tú suelta la muñeca! ¡Necesito más calor aquí! Ya voy. ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta. Le he dado 3 capas de aceite de dragón. Ah, ¿lo ves? ¡Ingenioso! ¡E higiénico! ¡Ay, comadreja! Nunca es tarde para aprender. ¿Ah? ¡Claro que no! Aquí está. ¡No! ¡No olvides esto! Deja de sonreír. Es absolutamente inquietante. Es que me alegro de verlos juntos. Pero ahora la runa de su marca se ve diferente. Es el precio de reforjar algo que se había roto. Lo sabía. Ustedes se quieren mucho. Ah, ya basta, princesa. Me vas a hacer llorar. A mí me gusta más el nuevo. ¿Y a ti? Tenemos trabajo que hacer. Debemos descubrir a qué puerta corresponde esta llave. Tiene que ser alguna del templo. Huh!
La runa de Tyr. Aquí está. Estamos dentro. Pero, ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. Parece que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! ¡Oh! Justo al lado de la puerta de Jotunheim. Interesante, pero ¿cómo llegamos? No desde aquí. Bien, un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea que hiciera Tyr por ellos debió ser grande. Vaya, ¿quiénes son? Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? Así es. Y mira, estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Qué cosa? Adelante, lee. Antes del primero, después del final. Nada en medio ni sombra verás. Ouch. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que abrió un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. Seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros 8 reinos. Claro que siento curiosidad, pero que nos lleve a Jotunheim es mucho presuponer. No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. ¡Atreus, aquí! Sí, padre. Aquí, niño. Otro más. Dice que se llama Bergelmir.
Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tuvo muchos hijos. Eso, hermanito, es lo que se llama quedarse corto. Está muerto, pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible, pero es algo poco usual en las leyendas. Con las trampas mortales. ¡Desastre! Es del otro tipo. La variedad es muy importante. Una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y dejar que te lo pierdas? No. No estás disfrutando, ¿verdad?
manera de hacer lo que haces, hermano. Oye, es un fragmento de la clave lingüística. Deberíamos buscar más. Hasta que los dioses sean buenos. Será una espera larga. No. Solo nos esperan a nosotros. ¡Cuidado detrás de ti!
cadena, guarda. De verdad, no odio esta parte. Lo sé. Ejército de estatuas. No creo que sean del tipo que regresa a la vida, si es lo que te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía, los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón, pero el tonto terminó tomándose a sí mismo demasiado en serio.
¿Qué faltaba? Yo nunca tuve dudas. Correcto. Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. ¿Otro fragmento de la clave? Bien. No!
confías en ti, hermano. ¡Ustedes hacen un dueto perfecto! ¡Todavía no! ¡Por la espalda! En dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal.
Sé que lo prometí, pero en caso de que esto no funcione, recuerden. Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr.